El último índice multidimensional que vamos a ver se llama las curvas de llenado del espacio. Esas Space Filling Curves lo que hacen es que es una función que mapea, que convierte un vector de n dimensiones en una única dimensión, en algo unidimensional. Es una curva que va recorriendo el espacio multidimensional y va recorriendo todos los puntos del espacio, ¿ya? Y la conversión entonces es un vector de n dimensiones se convierte a la distancia con respecto al origen caminando por la curva, ¿ya? Y ese es su número, ¿ya? Y uno necesita que sea la curva de llenado del espacio, que sea una curva bien especial, porque tiene que ir recorriendo el espacio en forma de bloques. Por ejemplo, aquí se ven algunas. Esta primera es una muy, muy naive, ¿ya? Y claro, tiene malas propiedades. Por ejemplo, después esto lo vamos a convertir, esto es un espacio de dos dimensiones que se van a convertir a una dimensión con la distancia con respecto al origen. Entonces, supongamos que este es el origen, este es el cero. Este está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este está a distancia 7. Y este de acá está a distancia 8. Este es el 7 y ese es el 8. Entonces, para la curva de llenado, para esta curva, el vector este de acá está vecino más cercano a este de acá. Entonces, eso dice esto es una mala curva, porque vectores que están lejos están siendo asignados cerca dentro de la curva. Y hay otras mejores, entonces, por ejemplo, acá hay otra que se ve mejor, ¿ya? Es decir, aquí pasa el otro problema, que es que dos vectores que están cerca dentro del espacio multidimensional van a quedar lejos en el espacio unidimensional. Por ejemplo, este y este, esos dos puntos, están un poco lejos, aun cuando están muy cerca, en realidad según la curva están un poco lejos, ¿no? Y bueno, y otra curva típica está acá, que es la que vamos a revisar ahora, se llama la curva de Hilbert, que es una curva que trata de hacer un recorrido como por zonas, ¿no? Entonces, las propiedades de este recorrido es que cada celda se visita una única vez. ¿Y cómo vamos a hacer la asignación de un porque el espacio de n dimensiones es un espacio continuo, lo que vamos a hacer en realidad lo vamos a cuadricular y vamos a tener una serie de celdas, tenemos que definir el ancho de la celda. Entonces vamos a tener un número grande pero no infinito, un número grande de celdas, donde cada vector cae en una de esas celdas. Y la función y la curva de llenado es el orden en que visitamos esas celdas. Okay. Y las celdas lejanas deben de quedar lejos de la curva y las celdas cercanas deben quedar cerca de la curva. Eso es lo ideal. Y lo otro clave es que la función debe ser rápida de calcular. Si hacemos una función muy, muy elaborada, seguro que se va a volver todo demasiado lento. Entonces aquí hay una propiedad buena, por ejemplo, esta es una curva y estos dos puntos azules que están lejos, en realidad están lejos atrás de la curva, ¿ya? En cambio, estos dos puntos rojos de acá están cerca en el espacio multidimensional, pero en el espacio unidimensional están lejos. Y eso está mal porque va a ser un vecino más cercano que no lo va a encontrar. La curva de Hilbert es una curva que es muy usada para hacer un recorrido de celdas, ¿no? La curva de Hilbert es una curva fractal. Es decir, es una curva infinita, pero que no es infinita, pero dentro de un espacio acotado, porque se va subdividiendo en forma recursiva infinita, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Tiene esta definición recursiva que, bueno, aquí se ve, esta es una curva de orden 1. Entonces, si estos fueran bloques, en realidad visitar acá. Y si la queremos refinar un poco más, ven cómo esta zona de acá, aquí uno va viendo las reglas. Esta zona de esta línea de aquí aparece eso mirando para allá. Luego aquí aparece uno mirando hacia abajo, uno mirando hacia arriba y uno mirando hacia abajo.
Ya vean cómo se va refinando entonces la curva. Esto de acá, entonces, uno ve esto, cómo se refina, uno mira acá y aparecen estas estructuras. Entonces uno dice, ajá, esta de aquí, aparece esa curva de ahí, acá. Luego hay que bajar. Luego aparece una hacia abajo, esa de ahí, y luego hacia el lado aparece la otra. Luego hacia arriba y la última. Se ve entonces cómo se hace la regla. Y entonces ahí aparecieron distintas otras. ¿Y cómo hacemos la de orden 3? La de orden 3 es y aplicar de nuevo estas reglas, pero ahora sobre la curva azul. Y ahí va a aparecer la de orden 3. No es como se va, en realidad es la misma estructura, pero que va apareciendo rotada. De ahí es como se va refinando la curva. Bien. Esta curva de Hilbert tiene buenas propiedades. Aquí se ve se llama el orden. El orden es qué tan fino se hace, qué tanta recursión dentro de la definición de la curva. Y esto es una curva de dos dimensiones, pero aquí hay un ejemplo de una curva de tres dimensiones y se puede definir para n dimensiones. Y en realidad esta curva se usa, y he visto unos ejemplos que lo usan con datos de GPS y que lo indexan datos de dos dimensiones en un solo número, ¿no? Y si buscan van a encontrar ejemplos de indexamiento en base a datos espaciales y que la búsqueda se hace con la curva de Hilbert, ¿no? ¿Cómo se implementa la curva de Hilbert? De hecho, es muy simple. Es muy simple. La definición es, si van a ver aquí en Wikipedia, las definiciones son estas funciones. Casi no amerita que hay una librería, es usar esas funciones. En código C está esto. Y que lo que hace es que uno ingresa la coordenada XY. Por ejemplo, si esto es el 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, y este es el eje X y este es el eje Y. Entonces uno dice, ok, esta celda de acá, esta celda es la 2,3. Y aquí ingresa el 2, el 3, y el n es el orden de qué tan fina es la curva, ¿no? Que tiene que ver con el número de recursiones que va a hacer, ¿no? Entonces aquí uno dice, no, tiene una curva de orden 2. Y es parámetro saber qué curva, cuando uno va a definir la curva, tiene que decir de qué orden es, ¿no? Y uno aplica aquí esto, que es unos ciclos que aquí quitaron la recursión, sino que la hacen por medio de iteraciones. Y esto retorna un D, que es el número, aquí sería el 10. 10 es su distancia con respecto al origen en el largo de la curva. Porque la curva va dando un ordenamiento, 1, 2, 3, 4, un orden de recorrido de la celda. ¿Okay? Entonces se ve que el indexamiento es bien, bien fácil. Y después estos números D de acá, uno usa un índice como un bitree, ¿ya? Y el bitree ya es suficiente. Bien, ya, la curva de Hilbert, hay otra curva que también se usa, que se llama la curva Z, la Z order, que es la misma idea y que en realidad lo he visto en trabajos de videos y que en este trabajo, por ejemplo, indexan miles de horas de videos con esta curva. La curva Z es parecida a la curva de Hilbert, pero tiene esta forma, bueno, como su nombre indica, son zetas. ¿Y cómo se implementa? Es bien curiosa la implementación, es muy simple. El índice está definido aquí, es intercalar los bits de la notación binaria de las coordenadas. Esa es la curva Z. ¿Cómo es eso? Bueno, primero que funciona con índices, con números enteros, pero recuerdo en algún momento alguien me comentaba que sí funciona también con números floats, pero hay que llevarlo con la notación binaria del float. Hay que hacer algo y también se puede. ¿Y cómo es eso? Bueno, esto es una curva Z de orden 1. La idea es que aquí uno tiene el eje X, el eje Y. Y bueno, aquí no se nota mucho que es de orden 1, ¿ya? Pero la idea es que el primer bit, no, este es el eje X, este es el eje Y. Cosa que el primer bit va acá y el segundo bit se toma ahí. El primer bit acá y el segundo bit se toma ahí. A ver, aquí una curva de orden 2. Aquí está más interesante. Aquí está la primera coordenada, la coordenada 1, y aquí va a ser la coordenada 2.
Entonces aquí está el 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo uno sabe el orden en que se visitan estas celdas? El orden está dado por el intercalamiento de los bits de la notación binaria. Entonces, vean, por ejemplo, el 2, su notación binaria es 1, 0. Y el 3, su notación binaria es 1, 1. Esta celda de acá, su posición, su posición en que va a ser visitada es intercalar el 1, este 1 de acá, con el primer bit, con el primer bit del otro, el segundo bit, el 0, con el segundo bit del otro, el 1. Entonces el 1, 1, 0, 1, esa es una notación binaria que corresponde al 13. Y esta es la celda número 13 para ser visitada. Si uno va viendo aquí, entonces, por ejemplo, el 0, 1 con el 0, 1 va a quedar 0, 0, tomar el 0, el 0, el 1 y el 1. Y ahí aparece eso y ese es el número 3. A ver otro ejemplo, el 3,1. Lo voy a borrar. El 3,1 es tomar el primer 1, es el 1, 0, 1, 1. Entonces aquí el 1, 0, 1, 1 es el 11. Y ven, si uno intercala los bits de esa forma, ven los números como van apareciendo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y aparece esta curva Z, que es la de orden 2. La de orden 3 aparece ahí, de orden 4 aparece ahí. ¿Se entiende entonces? Cuando dice de orden 4 es porque uno ocupa 4 bits por cada coordenada, entonces va a tener 16 celdas, va a ser una tabla de 16 por 16. Es una la, esta de aquí. Entonces un número del 0 al 16, y es decir, cada uno, número va a tener 4 bits. Y el otro también va a tener 4 bits, y por tanto cada posición se va a definir por 8 bits, las 256 celdas. Entonces ya iba a ir dando el número de cómo se van visitando las celdas. ¿Se entiende entonces? Entonces, si uno quiere indexar un espacio de. Si los vectores son números entre 0 y 256, esos son 8 bits. Entonces, dependiendo cuántas dimensiones son cuántas veces 8 bits se tienen que concatenar. Y ahí va a dar un número bien grande, pero entero, que es el número de celda. Y después eso se agrega un bitrey, se busca y está listo. Ahora otro ejemplo. Para una curva de orden 3, el vector 2,5, el 2 se escribe como 010, el 5 se escribe como 101. Y entonces su orden, el número con el cual va a ser indexado ese vector, es intercalar los bits. Entonces el 0 y el 1, entonces nota el 0, primero va el 0, luego va el 1, luego va el 1, luego va el 0, y luego va el 0, luego va el 1. Se ve, a ver si se entiende ahí cómo se intercalan los bits. Estos tres. Y estos tres forman este número de 6. Poniendo primero los dos primeros bits, los dos segundos bits y los dos terceros bits. Y se forma este número de 6. Y que si lo interpretamos, este número es la posición 25. Y el 25 es el 2,5 se convierte en el 25. O el 4,3. Aquí otro ejercicio. El 4 tiene 1, 0, 0. El 3 tiene 0, 1, 1. Y por tanto su intercalamiento de bits da el 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y esa es la posición 37. ¿Y de qué sirve esta posición 37? Que ese es el número. Entonces, pues, si nos piden calcular cuál es el vecino más cercano del 4, 3, mediante esta función vamos a llegar al número 37 y tenemos que buscar si es que está el 36, 35 o el 38, 39. Algún vector cercano ahí, pero es una recta, entonces en un bitrío uno puede hacer eso. Entonces no hay ni vectores, ni árboles, ni funciones de hash, nada. Eso es solamente usar un bitrío. Eso, bueno, esa es la curva Z. Y
Hay otro trabajo de aquí de estos investigadores que también usaban estas multicurvas para descriptores Shift, que dicen que en vez de usar una curva de Hilbert de orden 128, o sea, para 128 dimensiones, digo, era mejor hacer 8 curvas de dimensión 16, y que le funcionaba todo mucho mejor y más rápido. Y bueno, es un ejemplo de alguien que lo usa para buscar vectores. Bien, llegamos al final de los índices multidimensionales, y aquí hay un poco de bibliografía de este libro, y bueno, y todos los otros papers que hemos ido referenciando mientras vemos todos estos temas. ¿Okay? Gracias.